Nikki Haley desnuda la verdad, campaña, redes sociales y el fracaso de la ONU al descubierto. Amigos. En una reveladora entrevista con Moran Sentas-Kelluse, la destacada estadista Nikki Haley abordó aspectos cruciales de su campaña presidencial, su postura frente a las redes sociales y su crítica contundente al insuficiente actuar de las Naciones Unidas a los derechos humanos. Haley abordó con sutileza las preocupaciones sobre la influencia corporativa y el respaldo financiero en su campaña. A pesar de reconocer el apoyo diverso, desmintió cualquier sugerencia de marginación de los ciudadanos comunes en favor de intereses corporativos. El debate se intensificó con acusaciones de corrupción, las cuales Haley rápidamente desacreditó, reafirmando su compromiso con políticas rigurosas hacia China, basado en su experiencia como gobernadora y embajadora. La atención se desplazó hacia el impacto de las redes sociales en la seguridad nacional. Haley insistió en la transparencia de los algoritmos y expresó su profunda preocupación por la difusión de desinformación mediante robots extranjeros. Subrayó la responsabilidad de las empresas de redes sociales en abordar estos problemas para salvaguardar la seguridad nacional. Respecto a la vigilancia en las plataformas, Haley aseguró que su administración se abstendría, abogando por una responsabilidad compartida entre el gobierno y las empresas para proteger a los estadounidenses de interferencias externas. La entrevista también abordó el decepcionante fracaso de las Naciones Unidas en abordar abusos contra los derechos humanos, especialmente por parte de Hamas. Haley criticó enérgicamente la falta de credibilidad y relevancia de la organización, señalando su incapacidad para condenar atrocidades en Israel. Como única candidata mujer, resaltó su enfoque inquebrantable en los desafíos cotidianos de los estadounidenses, desde la economía hasta la seguridad pública, contrastándolos con distracciones y falta de civismo percibidos en sus competidores. La entrevista concluyó con una exploración sobre las contribuciones a su campaña, incluida una importante donación del cofundador de LinkedIn. Haley destacó su aprecio por el apoyo diverso, enfatizando su objetivo final de unir a la nación y restaurar el orden en medio del caos. Con confianza, afirmó su capacidad para vencer a Joe Biden, subrayando la importancia de asegurar victorias en distintos niveles de gobernanza para promover la estabilidad. Ante esta revelación de la verdad, surge el deseo de profundizar en las propuestas de Haley para abordar los desafíos del país, así como evaluar críticamente las políticas de redes sociales y la eficacia de la intervención internacional en la protección de los derechos humanos. Es crucial que los ciudadanos se informen sobre las propuestas de Haley y participen activamente en el proceso electoral. Además, se insta a una reflexión colectiva sobre las políticas de redes sociales y el papel de las Naciones Unidas, promoviendo la demanda de transparencia y eficacia en la arena internacional. Deseamos conocer tu opinión. Coméntanos. Dios los bendiga.